El día de hoy venimos a un campo de tiro. No sé cómo se llama bien en español. Por ahí, si tú sabes cómo se llama, ponlo en los comentarios. El chiste que vienes aquí, rentas, pagas $45 y eso te incluye 100 discos de cerámica y te incluye también, aparte son los tiros para las escopetas. Entonces, estas son las cajas de municiones, cuestan $10 aquí y trae 25 tiros, o básicamente tendrías que comprar 4 cajas de estas para que sean 100 tiros, porque cuando pagas tus $45 incluyes 100 cerámicas. Entonces, básicamente lo que te cuesta venir aquí por hacer todas las estaciones son como $115 con la renta del arma incluida. Si tú tienes tu propia arma, pues obviamente te ahorras los $25. Bueno, también aquí, ya cuando pagas tu entrada, te dan una hojita para que vayas apuntando pues tus puntos. Y son 15 estaciones, aquí están enumeradas del 1 al 15. Y pues aquí vas a ir apuntando cada a cuántas cerámicas le pegaste. Y vamos a empezar aquí en la estación número 2. Y de la manera que esto funciona, pues obviamente cargas tus armas, pero pues siempre tienes que tener tus ojos protegidos y estos tapones para los oídos, para evitar lastimarte. Y en fin, ya vienes por aquí y está este control que es el que le da la orden a las máquinas de que avienten los discos de cerámica. Pero la palabra que el que está para disparar, la palabra para clave que van a escuchar mucho es pull, y eso ya es la orden. Alguien tiene que estar controlando esto, el control, y ya va a empezar a disparar las cerámicas y ya tú a disparar. So, vamos a ver quién tiene mejor puntería, si yo, mi carnal o mi primo. A ver quién se la rifa más cabrón. Otra cosa muy importante, siempre hay que recordar, las armas son muy peligrosas y hay que tenerles mucho respeto. Y hay reglas muy exclusivas aquí. Las armas solamente las puedes cargar cuando estés en la estación, porque si te cachan con un arma cargada caminando, te sacan inmediatamente del lugar. Y también las armas que son automáticas, que le caben un montón de cartuchos, solamente pueden traer 2 tiros, incluso cuando estás a punto de disparar. Si te cachan con la arma cargada con más de 2 tiros, igual te sacan. So, ahí tiene sus reglas. Báscara. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Siempre hay personal checándote, que estés bien, que estés siendo seguro. Solo funciona cuando llegas a una estación, está esta cajita, te dan esta tarjeta y la insertas ahí, y eso te dice cuántas cerámicas te van quedando. So, conforme vas avanzando estación a estación, pues te vas acabando las cerámicas. So, ahorita vamos a la estación número 4. Thank you.
pues ya acabamos todo lo que teníamos que disparar. Pues ya nos vamos para la casa. Pues este es un video más en el que planeo pues dejarte saber qué lugares puedes intentar ahorita en estos tiempos de COVID. Sabemos que no hay muchos lugares a donde poder ir, mucho menos lugares que sean públicos. Y pues a mí me pareció una perfecta locación pues para salir, distraerte. Fácilmente te puedes estar 4 o 5 horas en este lugar. Es muy entretenido y no necesitas ser un experto realmente. Es fácil, es un juego y el lugar es muy seguro. Como pueden ver, estamos en medio de la nada. Todo aquí alrededor es campos de esos de molinos de viento. Está lleno de molinos de viento, un lugar muy apartado, pero pues igual eso es lo que ocupa uno en estos tiempos. Voy a estar apartado, alejado de donde haya mucha gente, y pues aquí todo el mundo está lejos uno de los otros. Y igual, pues como pueden ver, aquí hay esos generadores eólicos, sí. En fin, espero les haya gustado mucho este video. Igual si tienes una pregunta, alguna duda, pues déjamelo saber en los comentarios. A mí me interesa saber mucho qué opinas, si te interesan estos videos y si tú conoces algún otro tipo de actividad que se pueda hacer al aire libre o que sea segura en estos tiempos de coronavirus. Pues igual déjame saber en los comentarios. En fin, yo me despido. El lugar aquí, este pueblo se llama Burr's Landing. Está entre lo que sería Vallejo y Sacramento. Está bastante alejado, pero vale la pena. Y te aseguro que si vienes te va a gustar y vas a querer volverlo a hacer. Para mí esta era mi segunda vez. En fin, mi nombre es Virraez. Te dejo y hasta la próxima. Gracias.